Mirad qué maravilla de foto de presentación. Sabemos que en el faro tenemos el titán. Dato muy importante. Amigos, bienvenidos seáis todos a nuevo vídeo de zombies. Tampoco hacía falta buscarlo mucho porque le tenemos literalmente aquí. Le tenemos. Mirad que yo no soy de, de hacer la ismos y leísmos, pero bueno, es lo que hay. Chavales, ¿cómo estáis? Como siempre, recordaros que en la descripción del vídeo tenéis el mapa para poderlo viciar como malditos monos y que, por supuesto, feliz cumpleaños a todos aquellos que cumpláis años, que aprovecha a todos los pedazos de gordos que os estáis comiendo cualquier tipo de cosa. Me acabo de poner bastante cachondo. ¡Oh! Y marca las almas que tiene. Eh, no sé si tengo un tapón de cera en el izquierdo, diréis. ¿Y eso? Porque no oigo bien. ¡Hola! Me acabo de dar cuenta, ¿eh? literalmente, ahora mismo. Y que nada, que, que los que os vais a echar un rosquete en este vídeo, pues que podéis dejar vuestro me gusta ya, ¿eh? No, no pasa nada. No se os va a caer la vida por ello. Y aquí el bueno de Tito Puck lo va a agradecer con. A mí lo de que me metan puertas de 10.000 pavos al principio de todo. Me toca un poco los cojones, la verdad. Ven aquí, pedazo de mierda. Bueno, ¿cuántos nombres llevamos? Cuatro. Faltan dos más, ¿eh? No puede ser cinco zombies la primera ronda. No puede. O sea, es completamente inviable. Ahí viene mi niño. ¿Cómo estamos? Pisha. ¿Y tu colegón? Oye. Eh, a ver. Será por zombies, ¿no? Venga. Vámonos a la ronda dos. Llenaremos este alma. Oye, me mola que ponga el límite de, de almas que necesita. ¿Me puedo tirar? Quiero bañarme. Déjame tirarme. ¡Coño! Me mola el mapa. He leído. Oye, doy oportunidades a todos los creadores de mapas. ¿Os habéis dado cuenta? Sin importar. Yo creo que no era su primer mapa, tendría que echar un vistazo. Pero ha he hecho el buen hombre que, bueno, un mapa simple para jugar, para echar un rato y digo, este es el mío. ¿Por qué? Porque el día de hoy vamos a hablar de un tema extremadamente importante. ¿Cómo? ¿Ya lo tenías preparado? No sé ni lo que voy a contar. Así que imaginaos si lo tengo preparado. Pero bueno, lo importante de todo amigos es que cuando veáis este vídeo, estoy preparando un viaje ya... Para veranear, para rasgarme un poco las pelotas. Porque mientras vosotros estáis durmiendo con mis vídeos, yo estoy siendo productivo en otra vida. No, fuera coñas. Eh, creo que me lo merezco. Tío, ¿cuántos zombies quedarán? Es que seguro que queda alguno ahí arriba, tío. Lo voy a pillar. No me hace nada de ilusión. Porque es que igual se acaba la ronda con estos dos. Pero juraría que debería quedar otro, la verdad. Holy shit. Es vomitivo lo que acaba de pasar. Oye, no he inspeccionado nada. Mira, tenemos aquí un arma. Que la vamos a comprar. A K74. 2.600, bro. ¿Pero qué haces, fumado? Oye, el mapa es extraño. A ver, que tengo. Tiene ayuda de tiro, creo. No creo que haya apuntado yo también tan rápido. Mira, 200 puntos que nos llevamos. Por favor, expone alguno. Hemos perdido posiblemente el mejor por dos de la historia. Posiblemente el mejor por dos de la historia. Pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? Lo tenemos ya bastante asimilado de que somos un puto desgraciado. Mirar que he dicho, no creo que queden muchos. Tócate los pelotos, María de los Ángeles. La madre que la parió. Una cochina, ¿eh? Era una cochina, María de los Ángeles. La conocéis, ¿no? Bueno, a ver, no está mal el AK si lo utilizamos de esta manera tan sutil. Bueno, se viene. Igual ya lo habéis visto, porque el orden de los vídeos ha llegado a un momento. O sea, me gusta subir uno con tarifa y uno solo. Uno con tarifa y uno solo. ¿Por qué? Porque con tarifa hago locuras. Y conmigo os cuento mi vida. Cualquiera de los dos me he dado cuenta que os sirve para dormir. No hay queja. O sea, dulces sueños para todo. Ya estás hincando un poco el pico. Ya estás como un poco de helado, no te preocupes. Me mola lo de que metan tantas almas, eh. Os lo digo de verdad, me mola bastante. La luz. Vamos a buscar la luz. Venga, entre rondas, nos iremos dando vueltas. Yo más turno de Power First, ok. Collect their souls. Colecciona sus almas. O colecta sus almas, lo que queráis. Si lo quieres decir bien o mal, todo depende de eso. Y tenemos por aquí el doble tiro. Tío, ¿dónde cojones está el alma? O sea. Espérate. Claro, tiene su lógica, ¿no? Claro, tiene su lógica. ¡Ah! ¡Puto! Puto. Creo que se acabó el intentar hacer puntos extra. Yo creo que tengo que matar a 50 zombies para que se active la luz. O sea, puede ser tan sumamente enrevesado esto. Uh, me viene arriba. ¿eh? Es que tampoco te creas que hay mucho hueco. Y como no quiero pillar... Bro, me mete unos lagazos. Son las almas lo que mete lagazos, sí. 37 de 50. A ver, picha. ¿Y tú qué? Vale. Bueno, no está mal, ¿eh? Para ser yo... Para ser un anciano de primero, no está nada mal. ¿Dónde está la caja? Where is the fucking box? Vamos a tirar una vez por ver las armas que hay. Pero me gustaría <coughs> comprarme alguna bebida. Quisiera que fuera buena persona. Tiene que haber más armas en algún lado. Me vale la Thompson. Y ahora el saltito por aquí. Tiene yo de tiro todas las armas, tío. Me encanta cuando hacen esto, eh. A ver. Yo sabéis que no soy de decir que no a las cosas. Nunca lo haré. 39, me quedan 10 zombies. Solo vamos a llenar en esta. En esta ronda lo llenamos. Espero que se active la luz. Si no se activa la luz, we are ir el bit fucked. Diréis, ¿por qué? Porque no la he visto. No la he visto. Esto tiene un generador que se está llenando de almas. Que no te piden 3, te piden 50. Que va enganchado a los cables. Que tiene pinta. Tiene pinta de que posiblemente lo tengamos aquí. Pero bueno, veremos. ¿Cuántos le quedan? 4, 3, 2. One. Y cero. ¿Y ahora qué? Tócate los huevos. A ver. Lo siento, eh, chicos. A mí no me gusta dejar a los tamistudidos, pero lo que hay. Whoops. ¡Ah! ¡Oh! We got it. Vale, tengo uno lento. Mira, voy a pillar esto. A ver, tú macaco fuera y tú despacito, como me gusta. Estoy un poco rayado porque acabamos de llenar un alma de 50 almas y no ha pasado nada. En emergencia, call rescue. Que llamemos... Oh. Acabo de coger una pala de uh, un remo, tío. Acab o sea, llevo un puto remo encima. Y me va a servir para dar remazos. Oye, estoy un poco bugueado. Ah, que se ha activado la luz. Que se ha activado la luz. Voy a probar el remazo, eh. Espero que mata hasta la ronda 9. Como si fuera un Bowie. Zombie. Uf, hostia, ¿cómo suena? Qué maravilla. Hostia, qué placer de sonido. Bueno, el mapa no sé si tiene algo más, ¿eh? Diréis, ¿cómo? Pensabais que te estaba troleando cuando he dicho que no sabía lo que tenía, ¿no? El tío ha dicho que era un mapa chill. Solo tiene un comentario, el custom. Y digo, tío, la gente se esfuerza, mirar. Eh, mata de uno, me gusta. Eh, nuestro colegón Doc Canary, que por cierto he estado hablando con él. Claro, es que cuando veis este vídeo ya he hablado con él hace dos semanas y media, literalmente. Pero bueno, estuve hablando con él hace mucho tiempo y lo conocí un poco más porque, coño, a mí siempre me gusta hablar con la gente que crea contenido gratuitamente solo por el mero hecho de, le gustan los zombies, se juegan sus propios mapas y encima la comunidad lo disfruta, hay que estar agradecido. Entonces yo estuve hablando con él y me enteré, a ver, no sé si lo puedo decir, pero bueno, yo creo que le es sudar a la polla. ¿Sabéis que no es un chaval? No, no, pero no es un chaval, no es un chaval. De hecho tiene hijos y tío le mola mucho los zombies. Se crea los mapitas, él los prueba, ve que se han jodidos y luego se lo goza cuando lo jugamos. Entonces yo siempre que juego un mapa de cualquier persona el dejarlo en la descripción no es exclusivamente para que la gente lo juegue, es por si queréis dar mimos y apoyos a la gente, porque por ejemplo este este buen chaval que ha creado este mapa que estáis viendo ahora, presti estaba aquí, ahí. Eh, es un tipo. Que bueno, posiblemente sea uno de sus primeros mapas. ¿Sabéis lo que sería para él? Que se petara de comentarios. Que no estoy diciendo que lo hagáis, ¿eh? Porque la verdad que es un giri, creo, y no lo conozco de nada. Pero cuando traemos contenido de calidad en contaste por dos, pero me lo podría haber dado el tercero o cuarto zombie, la verdad. Es lo que pasa. ¿Sabéis lo que pasa? Lo que pasa, lo que pasa. Ojo, ojo, lo que pasa. Bro, me va a hacer TikToker profesional haciendo vídeos de mierda. Te lo juro. Esto hasta la polla de que la gente triunfe. Y yo no. Eh, a ver, el por dos. Estaba rollo quejas, pero creo que las quejas no están tampoco tan mal. ¿eh? Llevo 4.700 puntos. Coño. Y me lo quería perder. ¿Cómo suena? ¡Eh, ¡Eh, eh! por qué voy rojo? ¿Por qué voy rojo si llevo titán? ¿Me han dado, me han dado cuatro hostias? Se les apagan los ojos cuando les meto. Qué bonito. Qué bonito momento. Oye, la pala está guay. A ver, realmente la pala. El Bowie cuesta 3.000 pavos y mata hasta la ronda 9, incluida. En la ronda 10 tocaría ya tener armas. Punto positivo de esto: que nos ha costado 1900 la puerta. Y si no recuerdo mal, 1500 la pala. Este por dos. Esto es lo que buscamos. Y esta puerta la vamos a abrir, 100%. Pero no he visto final del mapa, eh. No he visto final del mapa. Pues 1900 y 1500, 3.400. Es decir, cuesta más la pala que el Bowie. Confío en que vaya a matar más, la verdad. Me voy a lucrar, pero como un mono. Eh. Pero como un puto mono. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Mientras haya por aquí zombies de puta madre. Porque así luego puedo rushear y me llevo todos. Diez, once, doce. Bajar. Que sé que os tengo aquí. What? Trece, catorce. 15, 16, 17, pocos zombies hay. 18, 19, 20, 21, 22 y se acabó el bordos. Bueno, 12.000 puntos. No estamos mal. Eh, no he visto el pack a punch. Seguramente hay algún tipo de trampa en el mapa, eh. Así que vamos a hacer lo que todos creo que queréis que haga. ¡Hala! Bueno, el partido al del fondo sin completamente quererlo. A ver, vamos a intentar hacer que vaya lento. Ve lento. Como me gusta, ¿eh? Cuando me vienen así de rodillas clamando mmm, paz. ¿Puedo pillarme otra? Interrogante. Esto es como el armario de Nasder un totem. Los que sois de la vieja usanza lo recordaréis. A ver, puedo activar esto. Yo creo que no hay nada más, eh. Cosa. Yo creo que no hay nada más. También te digo, la zona de doble tiro ni la he mirado. ¿Eh? ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! Venga, el tap. me lo pillo. Te o sea, voy a echar un poco de menos el pack a punch. no te voy a mentir. La verdad es que no te voy a mentir, no tengo necesidad de hacerlo. Yo las armas de la pared, me mola, me mola eso, ¿eh? Y diréis, "El que voy a probar si ha metido los 100 puntos de las Oye. Y aquí porque no me deja agacharme, lo conseguiré. <laughs> y esto también se lo he pillado. sí. A ver, mata a la Panam. El palazo sigue matando, me gusta. Pues me mola que haya puesto un mapa en el que la mayor calentada de la vida sea apagar una puerta. Como por ejemplo, chiclín... Podéis venir ya por aquí, mis niños. Sí, es cuestión de ahorro de tiempo. En vez de darnos la vuelta, me venís directos. Me parece una buena idea. Un cabo ahora mismo ya lo pillaría, diréis. ¿Por qué? Objetivo, ronda 23. Cuando la cosa... Cuando el agua suena, río lleva, ¿no? Cómo están pillando mi niño. Bueno, imaginaros si hace tiempo. Imaginaros si hace tiempo. Que tengo vídeos adelantados. Que el vídeo que me grabé ayer. Fue el del derrumbe de mi piso. Que lo adelanté, lógicamente. Tío, va a tirar una de caja. A ver, tengo la FG. Pero, hostia puta. ¿Y dónde está el Pack a Punch? Tiene que haber algún tipo de. Espérate. No me creo que no haya Pack a Punch. O sea, me cuesta. Uy, había como desaparecido. Me cuesta creer un poco, eh. ¡Hostia! Vale, vale, que ya sé cómo funciona esto, tío. Que ya no mata. O sea, es literalmente un Bowie. Pues. Bueno, eso de que no mata es relativo, ¿no? ¡Ah! ¡Pam! Me tocaste donde más dolió, hijo de puta! ¡Qué dolor cuando te dan una calavera que ves un montón de zombies y el primero, tacata te deja el caputo y se te santolía, tío. Todos los zombies a la puta verga. Disculpad por el grito, ¿no? Todos aquellos que ya estabais con un ojo un poco a la virule. Y el otro intentando focalizar eh, el gameplay. Ya medio borroso, cerrándose. No os rayéis, chicos. A partir de ahora, mi tono de voz va a ser mucho más relajante. He saltado sin querer. Es lo que hay. He saltado sin querer. Le vamos a hacer? La vida a veces es muy mala. Pero no, no voy a hablar flojo. Tocarme los cojones, tío. Me tenéis harto. Siempre la misma historia. Es que yo lo que quiero es dormir, Poker. Déjame dormir. Chill. Vale. Venga, vamos a reponernos. Una. Me la sé, me la sé, me la sé de memoria. Dos. ¿Qué? Sí. Que ahora no me llega el dinero. Es lo que te puedo decir. Que ahora. The money didn't. llega. Tengo, tengo un arma buena, eh. O sea, no. Tengo una mala noticia. Yo sabéis que soy de malas noticias. Os pues tengo una mala noticia. Me estoy. haciendo caca. Posiblemente os la sude, ¿no? Porque tú estás ya para dormir. O sea, ganas de cagar. Igual tienes, eh. Igual te ha incentivado esto a que te vayas a cagar. Pero me estoy haciendo caca, tío. Es una putada, ¿no? Me he tomado un café hace media hora. He tenido que ir rápido porque hoy se me ha liado. El niño tiene que entrar a las 8 y 20 y ha entrado a las 8 y 33. Digo, un día me van a echar la bronca las profes. Pero bueno, ahí estaban, ¿eh? Recogiendo a los últimos que llegaban. Ahí estaba Padre Todopoderoso en la puerta del cole. Llevando al bicho. Y nada, pues eso, pues que no he tenido tiempo para. Para defecar, ¿no? Para. Para descomer. Bueno, ¿sabéis cuál es el antónimo de comer? Es curioso. El antónimo de comer, pensadlo, ¿eh? porque hay mucha gente que dice vomitar. Si en una comes, en la otra vomitas. No. Es lo opuesto a comer, es no comer. Es decir, ayunar. ¿Lo sabíais? Es curioso, ¿verdad? Sabéis que eso lo decían en un de estos de IQ. Rollo, no, si contestas esta pregunta ya eres el puto amo. Y tienes un IQ que te puede reventar a todo el mundo. Eres un Elon más de la vida. Y resulta que era que no, una apoyada. Simplemente un poco de. ¡Ah! ¡Qué imbécil soy a veces! De verdad, me doy una rabia a mí mismo. En serio, lo pienso fríamente y digo, ¿pero por qué digo estas gilipolleces, tío? Tío, típico test de IQ que te sale en un anuncio y dices, voy a partirme la polla, voy a ser el hombre más inteligente del momento. Y lo haces y luego eres medio retrasado. Yo lo digo, por suerte, por suerte, pero de verdad, por muchísima suerte, yo tengo unas neuronas algo de más que me da lo justo para no puto cagarme encima. Es decir, ahora estoy en una situación comprometida, ¿no? Porque igual en este vídeo acabo cagado. Porque la necesidad está ahí. Y encima no puedo parar el vídeo a los 16 minutos, porque si no, la toxicidad que me cae. Es que no me dio tiempo a dormir, me pongo. Pues nada. No hay pack-a-punch. Oye, me estoy rayando un poco, ¿eh? No, no, es que detrás de esa puerta no hay nada, no hay pachumba. Uf, además, no es este típico día que dices, ah, tengo una sensación ligera de que quizá tengo una, un poco de ganas de hacer caca. No. No, 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 no. A ver cómo lo explico suavemente. Mm, me estoy cagando. A muerte. Me cago. O sea, me es posible que me vaya este vídeo antes de lo esperado porque o me voy o las tres neuronas que están ahora mismo haciendo cortocircuito, apretando las nalgas, igual dejan de funcionar y me cago encima. Chicos, vamos a tener que hacer o un parón y sigo ahora o alargar esto a los 20 minutos a por Os lo puedo demostrar que me estoy defecando, eh. No entiendo nada, ¿qué está pasando en este vídeo? O sea, ¿qué coño está pasando en este vídeo? Eh, ¿no sabéis lo feliz que me hizo el otro día? Compartir mis estadísticas. Eres el último, vete a la mierda. Eres el último, vete a la mierda. Compartir las estadísticas de mi canal de YouTube con el mundo. Y no, no me refiero a qué tiempo veis el vídeo, porque claro, como os quedáis dormidos, pues la retención de audiencia en mi canal es la hostia. Si el vídeo dura 35 minutos, la media lo ves 38. Es decir, os dormís y encima fumáis todos los anuncios porque estáis enfermos. Pues resulta. El otro día compartí las estadísticas geográficas de, de, de mi canal de YouTube, este canal, el que estáis viendo. Y tío, me hizo especial ilusión, porque dentro de las geográficas pues te dice el país, eh, de dónde provienen y la edad, la edad que tienen los viewers. Qué feliz me hizo, me puso hasta cachondo. ¿Sabéis cuánta gente me ve de entre 13 y 17 años? Un 1%, es decir, de cada 100 visitas, uno es menor de edad. Un porcentaje de un 40 y pico por ciento, más, un 50 y pico por ciento creo que era, sois de entre 18 y 24 años. Luego había un 20 y pico por ciento de 20 y pico a 30 y no sé cuántos años. Y escúchame, había un 5 un 6 de 35 a 45, un 3, 4 por ciento de 45. A 50 y no sé cuánto. Es decir, estos vídeos... En general mi canal creo que... Lo he llevado donde lo quería llevar. O sea, yo siempre he sido un tío sin tapujos, sin un velcro en la boca, cero populista. Muchísimas veces he dicho cosas en los vídeos en los que obviamente no habéis estado de acuerdo porque por suerte, por suerte en este mundo, somos personas distintas. Pero tío, me mola ese rollo de, de que seáis gente... A ver, no voy a decir madura, porque seguro que alguno de, de Maduro tiene lo que yo tengo de, de hembra. Cero, salvo los ojos. Y. Pero sois adultos. Sois adultos y tenéis una, capaci una capacidad comprensiva que un chaval de 13 años no tiene. Entonces, en mi canal, tío, me mola porque puedo decir lo que me salga de la punta de la polla desde siempre, sin tapujos. Que podéis estar de acuerdo o no, pero me he dado cuenta que lo respetáis. Muy pocas veces. He leído un comentario en mi canal que haya tenido que bloquear desde hace muchísimo tiempo. ¿eh? Y esto es algo que me encanta, porque podemos hablar y decir lo que quiera, literalmente. Y, tío, me gusta. Me gusta eso porque hace que literalmente no tenga que actuar. De verdad, yo cuando empecé en YouTube, os pues voy a ser honesto, no tengo ningún tipo de problema. Yo siempre buscaba, pero claro, estamos hablando de 2008-2009. En 2007 yo empecé en YouTube, 2009 empecé como a generar un poco de ingresos de YouTube, o 2010, no me acuerdo. Y ahí era como, era muy mal hablado, es verdad, tenía, siempre tenía una boca chancla espectacular. Y eso te tienes que ver un vídeo de hace 7, 8 años. Eh, de cada ocho palabras, 9 son tacos, es la realidad. Pero, eh, a pesar de que era muy mal hablado, siempre intentaban decir cosas que no pudieran herir a nadie. A día de hoy, tío, eso ha evolucionado. Soy como soy. No tengo que... Quedar bien delante de nadie. Creo que la gente que me sigue, y muchos de vosotros me seguís desde hace muchos años, sabéis cómo soy y no tengo que, que aparentar nada. Es que, o sea, me suda la polla lo que penséis de mí. Y eso es cojonudo. Y me suda la polla lo que penséis de mí porque sé que la gran mayoría tenéis una imagen mía. No voy a decir positiva porque sería generalizar mintiendo, pero tampoco tenéis una imagen negativa. ¿Sabéis? Entonces es algo os lo prometo que me chifla, me chifla de mi canal, es que no lo cambiaría, me da igual la repercusión lamentable que tenga, me da igual que me vean eh, pocas personas, me da igual que las personas que me vean les sude la polla todo, me da igual tío, soy extre, creo que a pesar de que hemos tenido épocas en las que me veían medio millón de visitas los vídeos y que salía a la calle y no podía respirar, tengo que decirlo, no cambiaría mi canal de YouTube ahora por ningún otro momento de mi vida. Sin importar que ahora mismo gane un sueldecete apurado con YouTube. Y que, como dije, da igual lo que gane, lo voy a seguir haciendo porque... El otro día lo comentaba con un colega. Que me dijo, hombre, a ver, tú llevas ya muchos años... Eh... Tío... Bueno, tú llevas ya muchos años dedicándote a esto... Eh... Llevas mucho tiempo que te va bien... Y, y no te has planteado dejarlo ya que tienes 34 años y le dije tío vamos a verlo eh, no lo voy a dejar y me dice pero necesitas aún más para vivir y se lo dije le digo no es que no es que la palabra sea necesito más para vivir es que o sea yo ahora mismo eh, por obligación lo que es la palabra por obligación es verdad que podría dejar de trabajar en general, pero bueno, tengo mis inversiones, mis cosas que siempre van a consumir tiempo. Y le comenté, tío, yo ahora mismo es verdad que podría hacerlo, podría decir, bueno, mmm, lo dejo. Pero ¿qué hago con mi vida? Os lo juro, ¿qué hago con mi vida? ¿Sabéis la paz que a mí me da grabar estos vídeos? ¿Sabéis la paz que me da a mí sacar un tema controvertido y leeros, leer... Bueno... Para mí es mi hobby ya. Literalmente lo que se convirtió en trabajo es que esto es la puta santa hostia, tío. Por eso os digo que no cambiaría esta etapa por ninguna de mi vida. Por mucho dinero que pudiera ganar en, en otros años. Me la pela. Me la puto suda. ¿Por qué? Porque cuando, se, cuando empecé en YouTube, yo estuve como 2-3 años. Eh, grabando contenido sin cobrar un duro. De repente empecé a cobrar. Porque fue entonces cuando metieron el partner de YouTube. Recordaros que yo empecé en YouTube cuando no pagaban. Pero no porque no pagaran, es que no existía la posibilidad de cobrar dinero. No existía, no existía el tema de los anuncios, no existía nada de eso. Entonces cuando yo empecé a cobrar dije esto es magnífico y me lo tomé como un trabajo dije vale pues ahora le tengo que dedicar muchas más horas porque claro yo quiero vivir de esto y tío eso cambió mucho la forma en la que disfruté de youtube y estuve muchos años mentalizado de que esto era mi trabajo y yo tenía que ser un populista de los cojones en el que diera una versión falsa de mí mismo simplemente por bien quedar y duró poco la verdad es que duró poco ¿Por qué? Porque siempre... O sea, yo no, yo no puedo actuar. Yo soy como soy. Y, tío, ¿sabéis qué es lo que me mola? Que veis los vídeos y la gente que me ve, pues me ve, supongo que porque... O les tranquiliza mi voz o se quedan rollo extremadamente tranquilos escuchándome o quizás están de acuerdo o me conocen de mucho tiempo. Pero es que dejé esa forma de ser y ahora es cuando más feliz estoy por el mero hecho de que no tengo que actuar. En absoluto tengo que actuar. Es decir, lo que veis es lo que hay. Y es algo de lo que puedo estar excesivamente orgulloso, que muchos streamers no pueden. Hemos tocado temas en este canal, en vídeos de zombies, de, de todo. De todo. Hemos tocado temas de absolutamente todo. Y nunca, nunca me habéis funado. Y he dado mi opinión sincera, poniéndome en contra de movimientos muy heavies. Y, tío, me mola, tío. Me mola. ¿Puedo hacer una broma? Wow. Voy a intentar pusear por aquí por intentar recuperarme. Aunque quizá no sea la mejor de las opciones. ¿Puedo cambiar aquí? No, aquí no. Y bueno, pues lo que... Mi hobby, que se convirtió en trabajo, eh, eh, dejó de ser mi hobby y era mi trabajo. Bien. ¿Dónde cojones me voy ahora? Es decir, vale. Dejo de subir vídeos. Digo, ya está. Eh, no quiero seguir. Claro, es que para dejar de subir vídeos creo que lo primero que tendría que pasar es que no quisiera seguir. No va a pasar. Porque quiero seguir, pero bueno, supongamos que lo dejo de hacer porque ya digo, tío, llevo muchos años. <coughs> tengo mi vida, tengo mi hijo, quiero dedicarle tiempo a mi familia. Pero es que mi hijo va a clase. María también tiene su vida por las mañanas. Ella hace sus cosas. ¿Qué cojones hago yo por la mañana? No, no, en serio, ¿qué hago? Soy un puto boomer, chavales. Yo me pillo unas. Un, unas migas de pan y me voy a ver obras. ¿Qué cojones hago? Entonces. lo estuve pensando y dije no es que tenga prisa por jubilarme es que no quiero no quiero o sea quiero seguir dedicando mi tiempo a grabar vídeos a contar mis putas mierdas a mí esto mentalmente mucha gente me dice oye muchas gracias tío por los vídeos está en un momento jodido me ayudaste muchísimo y yo pensando no eres consciente de lo que tú me has ayudado es decir aquí somos una piña tío hay veces que la vida pues nos da malas jugadas y necesitamos un apoyo secundario que no valoramos y ese apoyo secundario es el meterte a un vídeo de YouTube y Literalmente olvidarte, aunque sea, por 20 minutos, de tus problemas. Que hablando ahora de esto, pues me toca la polla porque seguro que alguno está recordando su puta mierda de vida. Pero bueno, eh, esto para mí es terapia. Terapia. Yo no necesito un psicólogo teniendo esto de aquí: una cámara, un mapa de zombies de mierda, un mando en la mano y sobre todo la recepción de una comunidad que hemos estado creando durante mucho tiempo y que sois. Me encantaría decir, porque no os conozco personalmente, pero sois súper abiertos. Porque nunca se me ha afunado y he dicho barbaridades, pero es que yo creo que ya conocéis mi forma de ser. Entonces, no cambiaría este momento por ninguno de mi carrera. Por ninguno. Me da igual. Ahora me dices, ¿quieres 300.000 visitas con populismo o prefieres el ser como eres ahora? Estoy en una zona en la que creo que me voy a subir y voy a campear. Hostia. Claro. Igual se me acaba liando. Es que allí juntando no lo estoy pasando muy bien. Aquí creo que lo voy a pasar también un poco mal, pero bueno. Confío en que llegaré a la 23, que es mi rondita. Se me ha olvidado que me estaba cagando, ¿eh? Por cierto. Está hablando de temas. Oye, no me dejan bonificaciones ya, ¿os habéis dado cuenta? ¿Dónde están los putos por doses? Pues eso, no cambiaría nada por, por este momento. Nada, absolutamente nada. Da igual lo que me pagaran en el pasado, claro. Cuando yo tenía 20 millones de visitas mensuales o, o 30, pues cobraba. Una pasta de YouTube, una pasta, una puta pasta. Pero... Digo, pues no era del todo feliz. Lo veía todo como obligación. Vosotros sabéis lo que es para mí la rutina de llevar a mi hijo al cole. Llegar a casa y tener unas ganas increíbles de encender la cámara y ponerme a grabar. Es que ahora mismo puedo confirmar que... Que tío, amo mi puto trabajo, es que lo amo. No es que lo ame, es que lo necesito. Y tío, que una persona tenga que necesitar su trabajo para ser plenamente feliz es parte de mi vida, tío. Es que esto es parte de mi vida. Al igual que llego a casa y veo a María y le doy un besito, pues el poder charrar un rato con vosotros es parte de mi vida también. Así que, chicos, sin importar la gente que nos vea. Para mí esto es terapia, me viene de puta madre. Yo también tengo mis problemas en mi vida, mis preocupaciones. Es verdad que los afronto de una manera, creo que un poco distinta al resto, porque soy bastante abierto con este tipo de cosas. He estado momentos de mi vida muy jodido y, y he aprendido a, a llevarlo. Pues también me viene muy bien, porque yo aquí cuando me meto en zombies olvido mi vida. Literalmente, me evado de una manera que no tiene sentido. Así que, hoy por ti, hoy por ti mañana por mí. Dar por hecho que nadie me debe de agradecer nada. Esto lo hago porque me gusta y porque, tío, tenemos aquí nuestra, nuestro propio psicólogo que es el que el tiempo pasado entre nosotros. Fin. Y sé que ayuda a mucha gente y quiero que sepáis que me ayudáis un huevo, tío. Un huevo mentalmente y, y de todas las maneras que os podáis imaginar. Es magnífico, tío. Y esto lo hemos creado entre todos, ¿eh? Es verdad que mi forma de ser ha hecho que... Bueno, hostia, me encanta. Que no haya gente muy joven en el canal... Y que podamos estar tan chilling, tío. Que tú te metes en los comentarios de un vídeo y todos son coñas de hijo de puta. Gritaste, no me dejas dormir. Me encanta. Este, este. Esta mierda que hemos creado de, del dormir, a mí me pone cachondos, lo juro. Me toca la polla, eh, que os dormáis, también os lo digo. Porque aquí estoy yo hablando media hora y resulta que tú ya en el minuto 15 estás con la boca abierta y se te cae la baba, cabrón. Pero bueno, lo llevo bien, lo llevo bien, hijo de puta, lo llevo bien. Lo llevo bien. esto es un normal. Pues terapia múltiple. No voy a dejar YouTube. No lo voy a dejar. No tengo necesidad de dejarlo. ¿Para qué? ¿Qué hago? Me voy a... al Caribe un mes con mi familia. ¿Y qué hago después cuando vuelva? Si me voy a levantar por la mañana, voy a llevar al niño y voy a decir, pues me voy a echar unos zombies. ¿Qué, ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Soy un puto boomer. Yo no voy a quedar con un colega para irme de fiesta. Ni de festival. Que tengo un niño. Que yo a mi vida ya. Lo que era salir de fiesta. A ver, no voy a decir que se ha acabado porque cuando hay una boda o algo de eso. Pero yo ya no sé. Lo que es salir de fiesta. Lo que llamamos ir de fiesta, yo ya no salgo de fiesta. Lo de quedar un viernes por la noche con tus colegas un sábado por la noche y salir de fiesta, yo hace años. Pero no porque. Bueno, a ver, nunca he sido tampoco de mucha fiesta, no os voy a mentir. Yo era rollo plan casa, bebida en casa, temas de conversación muy agradables, con colegas con los que puedes tocar cualquier tema. Y una play de fondo y musiquita floja. Y cervezas o alcohol. Ya está. O porros. O, o, o cocaína. O un poco de pincharme en brazos. Cualquier cosa que me alterara bien. No, porros y, y. alcohol. Sí. Ese era un plan bueno de joven. Pero es que ahora. Me voy a echarme un porro. Con 34 años, que. Bueno, hay gente que fuma con 80. Pero en mi caso, tengo un niño y bueno, yo, tío, me propuse algo muy simple. Es que en el momento que naciera mi hijo. Yo fui responsable. No le quiero dar malos hábitos y que cada padre hace lo que le sale a la punta de la polla. Y no voy a juzgar absolutamente a nadie. Si lo hacen es porque creen que no está mal, obviamente. Pero en mi caso, pues yo sí que dejé absolutamente todo lo que conlleva que le... menos el tabaco porque soy putamente retrasado. ¿Ves? Es que soy gilipollas, tío. O sea, dejo de fumar petas, pero <coughs> sigo fumando tabaco. Ya, mi hijo me debe fumar, pero es verdad que nunca fumo en entorno donde él pueda olerlo a que lo huele, porque yo me salgo a la terraza, me echo mi cigarro y nada. Pues pues ya está. Pero no fumo dentro de casa, por ejemplo, pues eso. Y creo que que os tenéis por culo, tío. Estáis dormidos ya. 32 minutos y yo cagándome. Anda, a chantar. Nos vemos mañana. Adiós.